Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,4 milímetros de diámetro, alambre de 0,8 milímetros de diámetro, de cobre dorado y un abalorio que tengo por aquí de cristal austriaco. Podéis saber si es cristal o vidrio por el precio, porque lo que os cuesta una tira de vidrio os cuesta 10 o 8 bolitas de cristal. Y vamos a hacer algo muy muy fácil, es un anillo de principiante. Yo me he dado cuenta de que hay más principiantes en el canal y vamos a realizarlo, aunque ya lo hemos hecho otras veces de base, lo vamos a realizar esta vez solo, ¿no? Lo que es lo básico, que es básico además para empezar otros anillos. Pues nada, ya sabéis, damos vueltas en el rollo. Ya sabéis, un solitario básico como va la mayoría, pero otros no. Pues aquí estoy yo. Vale. Bueno, pues dejamos aquí unos 5 centímetros, 4. Depende, si queréis decorarlo con una espiral, pues podéis dejar más. Eso ya el gusto de cada uno. Yo voy a enseñar la forma básica solamente. El siguiente paso, pues ya muchos sabéis cuál es, ¿verdad? Vamos a mirar aquí la medida hasta donde llega el agujero, ¿veis? Para saber el círculo que tenemos que realizar. Y yo creo que es esta la medida. Vamos a probar, si no, pues la cambiamos. No hay problema en ello, la cambiamos y listo. Pues a ver, puede ser aún más pequeña, ¿eh? Puede ser aún más pequeña, aquí. Aquí nos va a ir bien. Esto es para que se vea la bola lo máximo posible. Entonces, fijaos, si lo apoyamos aquí, ya queda más o menos a la mitad. Es una buena medida, entonces. Y aquí, pues lo mismo. Justo enfrente. Hacemos exactamente igual. Listo. Y ahora podemos enrollar aquí en la base o enrollar directamente en los aros del alambre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la forma más fácil, más básica, para que esas personas que están empezando puedan tener su anillo solitario y vean lo facilísimo que es. Muchos ya sabéis, ¿verdad? O lo hacéis desde la base, ¿no? Como yo os he enseñado en otras ocasiones. Pues ya sabéis que tenéis que traspasar por aquí el alambre. Por un lado y por el otro. Para que no se mueva mucho la argolla, pues vamos a sujetarla. Antes de dar la siguiente vuelta, pues podemos decidir si van a ir montadas o no. Listo, una vuelta más. Si cortáis este tramito más largo, pues podéis acabarlo con una espiral. Pero yo voy a hacer un solitario simple, así tal cual. El corte va a ir en el lateral o en la parte de encima. La cosa es que no moleste en la piel. En este caso va a ir en el lateral.
No lo voy a cerrar aún, sino que lo voy a dejar así para luego acoplarlo al modo que yo quiera. Y ahora voy a coger el otro cabo y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a agarrarlo aquí para que no se mueva mucho. Y voy traspasando el aro. En este caso apenas va a perder talla porque es un alambre muy muy fino. Así que aunque le demos tres vueltas, pues como mucho va a perder media talla nomás. Y voy ajustando. Un trabajo rápido y que queda una pieza muy muy elegante. Bueno, los solitarios para mi gusto son una joya indispensable, ¿no? Yo creo que la mayoría de las mujeres lo tienen porque son muy muy bonitos, y también hombres, como no, usando sin duda a lo mejor otro abalorio, porque no todo el mundo, no todos los hombres le gustan esos abalorios así con tantos cortes y brillantitos y eso, ¿no? Hay que le gusta piezas más sobrias. Vamos ajustando. Aquí hemos dado tres vueltas, pues aquí igual. Para que queden todas igual. Bueno, ya podemos cortar también aquí en el otro lado. Aquí no va a clavar ni nada, lo volvemos a meter en el mandril para enderezar los hoyoritos que hemos hecho. Y ya lo que vamos a hacer ahora va a ser fijar el abalorio en el centro. Una vez fijado, la pieza ya queda totalmente muy fuerte, ¿eh? Bueno, pues vamos a ello. Cogemos el alambre fino, este. Bueno, pues tomamos un pedacito de este alambre. A veces tengo recto, pero no se da hoy el caso, porque lo suelo aprovechar bastante bien. Bueno, yo os voy a decir cuánto he cortado, aunque es un poco tonto, pero bueno. 12 centímetros, ¿de acuerdo? 12 centímetros. Aquí tenemos el anillo. Lo abrimos. Si la bola no entra, pues lo abrimos un poquito. Pues sí, vemos que sí, que está bien más o menos. Pues traspasamos el abalorio. Fijaos que es fácil, sin rodear la base ni nada. Y una vez que esté puesto el alambre fino, esto va a quedar muy fuerte, muy seguro. Y bueno, ya sabéis que lo hago despacio para que lo veáis, ¿no? También, ¿no? Eso importa. Que no quita que un día lo ponga a cámara rápida. Para los profesionales, pero de momento pues no, ya se verá con el tiempo. Bueno, pues este por aquí. A ver, esta es la forma en que yo la hago, ¿eh? No significa que sea la correcta. Y este por aquí. Para que uno tire hacia un lado y el otro hacia el otro. Así que vamos tirando de un lado y del otro hasta que la bola encaje en su lugar. Y otro. Lo que nos interesa en este diseño es que el abalorio se vea mucho. ¿Veis? Ya tenemos aquí la primera vuelta, así que esta parte va a ir para acá y la otra para el lado contrario. Luego pasamos por la base, que nos es más sencillo. Uno. Dos. Sin montarlo, ¿eh?
Aunque no se va a ver mucho, pues si no se monta, mejor, queda más bonito. Y 3. Ahora me voy al lado y doy la misma vuelta. Así no me pierdo tanto. 1. 2. También es un buen regalo este anillo, ¿eh? Para uno y, o para quien quiera. Y 3. Tener una bola muy bonita, pues es eso, es para un anillo. Lo veo muy apropiado. Vamos al otro lado. De momento, como es muy fino, podemos tirar de los dedos. El último tirón, pues lo damos con el alicate y listo. 2. Y 3. Vamos al otro. ¿No? Dos. Y 3. Aquí nos cabe una vuelta más, por ejemplo 4 o 5. Pues vamos a ir ahora probando de una en una vuelta. 1. Vamos al otro lado. 1. 2, pues en el otro lado ahora 1. Ya aquí no va a venir muy cortito, ¿eh? Pero que se necesita un cabito así, un poquito que sobre, ¿no? Si no, pues como tiramos. Voy a dar una vuelta más que creo que me cabe y aquí ya lo podemos cortar. Bueno, pues cortado este aquí, si es para el interior mejor, para que no se enganche, pues esto nos ha sobrado, ¿no? Muy poco, realmente muy poco. Vamos a ver si aquí nos cabe alguna vuelta más. Aquí no, aquí ha quedado muy bien. Aquí podemos dar una o dos vueltas más y se acabó. Eso va a hacer que quede más fijo todavía el abalorio si cabe. Ya no nos da más el alambre. Pues listo, ya cortamos aquí también. Comprobamos que no clave un poquito más y nada, no se ha sobrado nada. Pues ya está. Vamos a ver si os puedo enseñar el anillo de cerca. Como veis, queda un lado relleno y el otro no, pero queda muy bonito así. Un anillo solitario simple para principiantes. Me voy a quitar este que desluce. Y ya está listo nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete
No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.